demonio, ¿eh? Era un demonio corriendo, ¿eh? De la Federación Alicantina, supongo. Sí, la Federación Alicantina Fútbol Sala. Sí, y ahora acaba de arbitrar un partido de fútbol sala de ciegos de categoría B1 del Campeonato de España que se está llevando concretamente en Benidorm. Ángel Collado tiene una experiencia ya muy profunda sobre este tipo de juego y le vamos a preguntar sobre las dificultades que encuentra mayormente para arbitrar un partido de esta índole. No hay dificultades ninguna, puesto que colaboran ellos mucho. Los que más sufren son ellos porque al ser totalmente invidentes hacen mucho encontronazos, pero independientemente de eso son el mínimo de encontronazos para lo que cualquiera de nosotros pudiéramos tener en un partido de estos si tuviéramos los ojos tapados, puesto que están muy bien situados en el terreno de juego, sincronizan muy bien las instrucciones que le dan desde la banda y detrás de la portería y considero un nivel muy superior para la deficiencia que ellos tienen. Sí, vemos que la seguridad es muy importante en este tipo de torneos, este tipo de campeonatos, este tipo de prácticas de fútbol sala. Vemos las bandas acolchadas, también nos está diciendo que un monitor desde la portería contraria les indica el camino a seguir, el camino del gol a seguir. Y bueno, pues creemos que una de las dificultades más grandes que tiene que tener este tipo de jugador es la orientación, ¿no? Cuando uno se da una vuelta, normalmente una persona o nosotros nos damos una vuelta aquí, pues perdemos el sentido de la orientación. ¿Cómo ve Ángel Collado ese sentido de la orientación en ellos? Lo tienen perfecto durante el transcurso de todo el partido, pero si en algún momento alguno anda despistado, las instrucciones que reciben desde las dos porterías y a ambos campos, de las delimitaciones de los campos, tienen dos monitores o instructores de ellos que con palmada y con el sonido de su voz siguen la trayectoria del balón, pero con una habilidad, vamos, fuera de lo normal, y es muy poco el tiempo que están fuera de lugar dentro del terreno de juego. Bien, pues no sé si podré comentar, supongo que hay muchas cosas que decir al respecto al fútbol sala y concretamente a este tipo de fútbol sala en ciegos B1, categoría B1. Pero si algo tiene que comentárnoslo, pues es el momento, ¿verdad, Ángel Collados? Sí, yo te quería comentar que no es normal cuando se ve un partido entre contendientes que no tienen, no es que tienen deficiencias, sino que no ven en absoluto, la participación del público que está observando el partido y la neutralidad de todos los que están viendo el encuentro, y en ningún momento, a pesar de que vemos cosas que en componentes de equipos con normalidad se prestaría a reír o a broma, aquí es totalmente lo contrario, es seriedad lo que hay, porque es normal cualquier cosa que hacen los jugadores porque entra dentro de las posibilidades físicas que tienen y hacen más de lo que, no, ya digo, cualquier persona normal con los ojos tapados pudiera hacer. De acuerdo, pues muchas gracias. A vosotros, buenas tardes. ¡Vamos!
Antonio, va Antonio. Sigue, sigue para adelante. Sigue. Sigue. Sigue, sigue. Ya. Después de haber visto el precalentamiento del equipo del Barcelona y el Madrid B, estamos viendo concretamente el Sevilla y el Villanova. Final del Sevilla y el Villanova y la Geltrú fue de 0-0, y por último veremos luego el partido Madrid-Alicante con un resultado final también de 0-0. El Madrid fue el equipo campeón de este sexto campeonato de España de fútbol sala. Poco al medio, poco al medio. Sigue.